La inseguridad y los delitos cuestan, desde el tiempo que representa el ir y venir de las denuncias hasta el daño patrimonial o físico que año con año obliga a miles de personas a invertir recursos económicos para recuperar lo perdido o bien para prevenir que algo así suceda por primera ocasión o simplemente que vuelva a ocurrir. En el caso de Durango, la cifra no es para nada menor, pues de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a los duranguenses los delitos, la inseguridad y la prevención de los mismos les costaron más de 3 mil millones de pesos en 2018. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública estima año con año distintos aspectos relevantes en dicha materia, que no se pueden medir solo con las denuncias que la ciudadanía interpone ante la gente del Ministerio Público. Así, en base a entrevistas con ciudadanos, estima cuántos delitos pudieron haber ocurrido realmente en la entidad y de cuánto es el impacto económico que estos tuvieron. De esta forma, se llegó a una cantidad que alcanza las 10 cifras. Según la ENVIPE, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito para Durango fue en 2018 de 2.310 millones de pesos. Para darnos una idea de lo que cuestan los delitos y la inseguridad a quienes habitan en esta tierra, con esa cantidad podrían comprarse más de 4.500 viviendas de interés social, pagar el salario anual de 61.000 trabajadores que ganan el mínimo o comprar 115.5 millones de litros de combustible. Esta cantidad también representa que si todos los habitantes de Durango tuviésemos que cooperar para recuperar la afectación causada por la inseguridad y los delitos, la aportación de cada uno, incluidos niños y adultos, sería de casi 1.300 pesos. Sin embargo, a la afectación directa provocada por la inseguridad, se tienen que agregar los gastos realizados por particulares para prevenir la ocurrencia de algún delito, cantidad en la que solo se contempla a los hogares. De acuerdo a la ENVIPE, las acciones preventivas en domicilios particulares implicaron un gasto total de 963 millones de pesos, tan solo considerando el año 2018, en una situación que va desde cambiar las cerraduras de la casa hasta comprar un perro guardián. En esta gráfica, proporcionada por el propio INEGI, se hace un mejor desglose. Muestra de entrada que el 55.1% del impacto económico que deja la inseguridad y la delincuencia en Durango corresponde a las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, en tanto que el 41.7% representa los gastos en medidas preventivas y el 3.2% los gastos a consecuencia de los daños a la salud. Un desglose más, que también enseña esta gráfica, es que el 28.2% del gasto preventivo corresponde al cambio o colocación de cerraduras y/o candados, el 23.7% al cambio de puertas o ventanas, el 17.2% a colocar rejas o bardas, el 9.7% a realizar acciones conjuntas con los vecinos y el 4.8% a comprar un perro guardián. Es así como sumando las consecuencias de la inseguridad y los delitos y la inversión realizada por los duranguenses para evitarlos, se llega a una cantidad total estimada por el INEGI de 3.273 millones de pesos, dinero que en teoría nunca debió gastarse. Con imágenes y producción de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.